Denominado primitivamente como tierra adentro o tierra adentro, como parte de la provincia de Cartagena, lo que actualmente conforma el departamento del Atlántico fue fruto de las expediciones que durante el periodo de la conquista y de la colonia se desarrollaron en esta parte del territorio colombiano. Junto a Jorge Villalón Donoso, hoy vamos a conocer cómo fue este proceso de descubrimiento del partido de tierra adentro. Bienvenidos a la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, Cátedra Atlántico en la Memoria. Un cordial saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Mi nombre es Jorge Villalón y estoy a cargo de organizar estos ciclos de conferencias aquí en la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta. Y nuestra dedicación es el Departamento del Atlántico y los 23 municipios actuales. En esta oportunidad, el tema es lo que llaman el descubrimiento y la conquista. Son dos temas, palabras bastante complicadas, ¿no? Porque se supone que alguien descubre algo nuevo, ¿no? Cuando llegaron los españoles acá, a lo que conocemos ahora como el Departamento del Atlántico, en la desembocadura del gran río de Magdalena, de Colombia, piensan que fueron descubiertos los grupos indígenas que habían acá por los españoles. Pero la verdad es que se ha comprobado que el descubrimiento es mutuo. Los propios españoles se descubrieron a sí mismos. Para cualquier visitante de Barranquilla, en el día de hoy, ya en el 2021, observan una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, que está conurbada, pegada, ¿no?, a otro municipio que es Soledad. Esos dos municipios deben albergar alrededor de 2 millones de habitantes y el resto, para completar unos, digamos, 2.800.000, digamos 3 millones mal contados, ¿no? Esos dos municipios no fueron fundados nunca. La gente pregunta, digo, ¿y estas dos ciudades, sobre todo Barranquilla, que es la capital, cuándo fue fundada? En los últimos años se han hecho bastantes investigaciones, no bastantes, pero suficientes investigaciones, para determinar cuál es el origen de la ciudad de Barranquilla. Cuando llegaron los españoles acá, no había un grupo indígena viviendo acá donde estamos nosotros ahora, que estamos a pocos, digamos, un par de kilómetros del río Magdalena, ¿no?, a orilla de unos caños que antiguamente fueron unas ciénagas. En el siglo XIX surgieron los primeros textos que se escribieron sobre los orígenes de la ciudad de Barranquilla, y por supuesto basadas en mitos, ¿no? Y el mito más antiguo habla y nos cuenta, ¿no?, de que vinieron unos indios de Galapa detrás de unas vacas a crear aquí un sitio para vivir. Entonces, ese mito es muy importante porque nos muestra cosas que son verdades, que se han comprobado posteriormente, y cosas que no corresponden a la realidad. Pero así son los mitos. Pero los mitos son importantes y necesarios porque a nosotros nos inquietan mucho. Nos inquietan mucho y nos ayudan a los historiadores que buscamos fundamentos escritos o arqueológicos, materiales, sobre las cosas que han ocurrido en el tiempo, en algún lugar. El mito hay que curarlo con cuidado y nos ayudan también y nos guían para escudriñar el pasado de un país, de una nación o de un departamento del Atlántico. Los indios que vivieron acá, ¿ya?, estaban bastante repartidos, ¿no?
No hay en el Departamento del Atlántico ninguna pueblo indígena grande. El más grande era Tubará, digamos que a unos 30 kilómetros de acá, 25 kilómetros de donde estamos ahora, hacia el sur. Tubará tenía 1000 habitantes, Malambo tenía 800 habitantes. Y aquí en Barranquilla, o cercanos a Barranquilla, a Soledad, concretamente a Barranquilla, existió, cuando llegaron los españoles, un pueblito de indios que luego se comprobó que existió, que se llamó Camacho, espérame ahí. Pero no donde estamos nosotros ahora, sino que en dirección hacia el oeste, es decir, avanzando en dirección hacia Cartagena. Cuando llegaron los españoles, efectivamente, acá no encontraron ningún pueblo de indios, solamente un atracadero de canoas. Ese mito fue recogido por Domingo Malavet en el siglo XIX, pero posteriormente se hicieron investigaciones de archivo y finalmente en 1987 se publicó un libro que se llama El Norte de Tierra Adentro, que es el nombre original que le dieron los españoles al actual Departamento del Atlántico. El Norte de Tierra Adentro y los orígenes de Barranquilla. Y un gran historiador fallecido hace unos 5 años que se llamó José Agustín Blanco Barros, ¿sí? Oriundo de Sabana Larga, él logró buscar y encontrar, logró encontrar documentos para demostrar de que Barranquilla es un, en su origen actual, o sea, lo que es la ciudad ahora de Barranquilla, no era un pueblo de indios, sino que un sitio de libres. Los pueblos de indios en toda América y también acá eran repartidos y se les encomendaba el alma de los indígenas para que los españoles contrataran un sacerdote para que los cristianizara y le enseñara el idioma español y la religión cristiana. Y ellos debían de pagar un tributo en maíz principalmente y a veces en trabajo. Y eso se llamó encomienda, porque esos indios estaban encomendados a los conquistadores españoles, quienes recibían eso como un premio para la campaña conquistadora. Barranquilla tuvo un pueblito de indios muy pequeño que se llamó Camacho, y eso está demostrado documentalmente. En algún momento, esos indios fueron retirados de manera arbitraria por una persona poderosa de Cartagena, y pasó a convertirse en lo que los españoles llamaron después sitio de libres. ¿Qué es un sitio de libres? Lo definieron los propios españoles. Un sitio de libres es un lugar en donde viven personas que no son indígenas, no son españoles, ni tampoco los que llegaron después, que fueron los africanos como esclavos. Un sitio de libres, eso fue Barranquilla en su origen. Un lugar donde llegaron a vivir de manera espontánea las mezclas diversas que se dieron aquí. Lo que diría Carlos Angulo Valdés, una amalgama de la biología y de la cultura. En los primeros años de Cartagena, ¿sí? Cartagena fue la primera ciudad, digamos, importante a este lado del río Magdalena. Cartagena, los españoles tenían pocas mujeres. Por cada 10 españoles había una mujer. ¿Qué hicieron los españoles? Buscaron de otras mujeres, las indígenas en primer lugar y luego también las mujeres africanas. Y de ese siglo XVI, sobre todo XVII, se conformó una nueva raza, diríamos, una raza cósmica, diría Vasconcelos en México, en principios del siglo XX, ¿no? Y somos una mezcla increíble, pero no solo biológica, sino que también cultural. Por eso esa amalgama biológica y cultural que también llamó el investigador cubano, el sociólogo Fernando Ortiz, sí, somos pueblos transculturales, pero no es solo biología, sino que también es cultura, forma de comer, forma de reírse, forma de alegrarse, etc. Y la historia de Barranquilla hay que entenderla en sus remotos orígenes como un lugar en donde se produjo de manera espontánea, porque nadie lo planeó, lo quiso evitar la corona española, pero cómo evitar de que los españoles que querían
sí, naturalmente, contactos con hembras y buscaron a las indígenas y luego a, también a las mujeres africanas que eran esclavas. Y luego de eso, las múltiples mezclas raciales, insisto, y culturales que se produjeron. Porque hay una nueva, hay otra mezcla posible que se dio, de que fue que los esclavos africanos que huían de las plantaciones y huían de las casas de los patrones y se refugiaban en las montañas, ellos terminaron buscando hembras en los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas. Y de ahí surgió lo que se denomina ahora, los antropólogos llaman como SAM. Entonces, mestizos, es decir, yo, la mezcla de un español con una india violada, o obligada también a tener esa relación. Esos somos los mestizos. Pero están entonces los mulatos, que son los hijos de los españoles, con las mujeres africanas. Y la tercera variación, de que son los hijos de los machos africanos, huidos de las plantaciones y de los lugares de trabajo, con las mujeres indígenas. Esas tres variantes. Y luego, lo que ustedes pueden ver en Barranquilla, si lo recorren hoy, ustedes van a ver una variedad casi infinita de una mezcla que no es solo racial, también es cultural, porque si ustedes recorren determinados lugares del departamento del Atlántico, se van a encontrar con comidas que son el resultado de esa mezcla maravillosa que no fue violenta, o sea, violenta desde el punto de vista que, como dice Octavio Paz, pues El laberinto de la soledad del año 51, en su libro, ¿no? No es romántico, ¿no? Hubo una obligación en un inicio, pero después ya nadie pensó en eso. Y Barranquilla entonces surge como un sitio de libres a principios del año 1600. De 1600 en adelante, cuando los indios ya no estaban, no había ninguno, surgieron dos sitios de libres, que es Barranquilla y Soledad. El resto de sitios de libres se organizaron en el transcurrir de la época colonial. Entonces, el mito de origen de Barranquilla no funciona, porque en Galapa habían indígenas, y solo indígenas, y ahí no había ganaderos. Los indígenas no tuvieron vacas, no tuvieron cerdos. Eso es un aporte que hace la cultura española a estos territorios. Entonces, agradecemos a Fernando Ortiz con su propuesta del concepto de transculturación y a Carlos Angulo Valdés, el arqueólogo, ¿no?, que habla de la amalgama de la biología y de la cultura, y él comprueba, y así lo dice, ya el año 1700 no habían ni indígenas, ni españoles puros, ni africanos puros, sino una mezcla casi infinita que se sigue reproduciendo en lo que es el departamento del Atlántico y Barranquilla, concretamente, que es la capital del departamento. Agradecemos entonces la atención de ustedes y a los historiadores, a los que recogieron los mitos, Domingo Malavet, y sobre todo a José Agustín Blanco Barros, que revisó los archivos en Bogotá, donde pudo demostrar cómo Barranquilla surge como un sitio de libre y como una empresa agropecuaria, lo mismo Soledad, ¿no?, en una parte que no vivía nadie, entonces se llama La Soledad, y por eso allí se estableció una porquera, y eso explica para el visitante de que allá existan muy ricas comidas como las comidas que hacen con la carne de cerdo que vendían en Cartagena. Esos dos sitios de libres, que son ciudades hermanas, que ahora se encuentran entrelazadas porque no hay límite entre las dos. Me despido nuevamente a nombre de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y del Archivo Histórico del Atlántico de esta breve charla sobre los orígenes, descubrimiento, conquista y surgimiento de estos pueblos del departamento del Atlántico.